La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Isaías nos enseña las cualidades de la persona del Mesías venidero y su ministerio. El Espíritu del Señor vino sobre Cristo desde el comienzo de sus 3 años y medio de servicio. Y Cristo mismo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por eso su trabajo era la obra de la Trinidad. El Espíritu Santo es indispensable para todo lo que tiene que ver con Dios, desde la creación hasta e incluyendo toda la edad de la Iglesia. Hemos mencionado la necesidad de estar en el Espíritu para poder interpretar correctamente la Escritura. Todo lo que es verdadero y duradero es hecho por el Espíritu Santo. Si alguien es sin letras y del vulgo al convertirse en cristiano, como los líderes en Jerusalén juzgaron a Pedro y Juan, ya nunca más será así. Cristo en él tiene el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Él sabe exactamente cómo tratar cada asunto y tiene perfecto entendimiento de las cosas espirituales. En Isaías 9 aprendimos que él es el consejero. Y donde vamos a estar ahora en capítulo 11, el versículo 2, dice que el espíritu de consejo y de poder reposa sobre él. Siendo así, da a sus discípulos una dirección clara en el camino en que deben andar y les da también el poder sobrenatural para llevar a cabo sus consejos. Nada le toma por sorpresa. Él conoce todas las cosas y suministra
al creyente todo lo que necesita saber. Entonces, con ese conocimiento viene el temor del Señor, para que todo sea hecho para reverenciar a su nombre. Esas cualidades, así como las vemos demostradas tan maravillosamente en los cuatro evangelios, serán demostradas también en el milenio. El mundo estará bajo estas influencias y se someterá al reinado de Cristo. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Vamos a continuar hablando de un milenio literal desde el libro del profeta Isaías. Hemos contado las historias de Ruth y también de Rahab, que fueron literalmente injertadas en el tronco del olivo de Israel. Igual como nosotros y todos los cristianos, espiritualmente, somos injertados. Rahab, una mujer pagana e idólatra de Jericó, fue salvada por los espías y fue aceptada en Israel después. Se casó con Salmón, el príncipe de la tribu de Judá, y fue una antepasada del famoso rey David. También Ruth, la moabita, se casó con un hombre prominente en Belén, Booz, y llegó a ser la bisabuela de David. Escucha cómo empieza el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 5, dando la genealogía de Jesús. Dice: Salomón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Lo que acabo de citar, que se encuentra en Mateo 1, 5, es la genealogía de Jesús según la carne. Me fascina cómo ellas fueron injertadas en el tronco del olivo de Judá. Se hicieron israelitas estas mujeres y famosas, citadas, su historia contada también en el Nuevo Testamento. Y Pablo nos dice en Romanos que nosotros, la iglesia, las personas que no somos judíos, hemos sido injertados. De igual manera que estas dos mujeres, solo que de forma espiritual, somos injertados en el tronco del olivo de los judíos. Ya hemos aprendido en Isaías que el temor del Señor, como sucede con todos los atributos de Dios, es muy diferente del temor esclavizador del hombre del mundo. El temor de Dios es compatible con el amor y el gozo. Y como aquí lo expresa en el capítulo 11 y versículo 3 de Isaías, y estoy citando de la Biblia textual: se deleitará en el temor de Jehová. Se deleitará en el temor de Jehová. En Reina Valera dice: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Está profetizando de Jesús. En la Biblia de las Américas dice: se deleitará en el temor del Señor. Bien, pero lo que es muy literal es la Biblia textual,
donde dice, de igual manera se deleitará en el temor de Jehová. El discípulo de Cristo que teme a Dios seguirá a su maestro en el juzgar. Dios nos enseñó a traer los asuntos a juicio en esta manera. En Juan capítulo 7, versículo 24, Jesús mismo dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Justo juicio. Juicio que pueda discernir lo que hay en el interior, no lo que aparece en lo exterior. No juzguéis según las apariencias, dice Jesús. Nos enseñó a juzgar en el temor del Señor, sin temer a los hombres, y no según las apariencias o por lo que uno oye a los hombres decir. El espiritual, dijo Pablo, juzga todas las cosas. Primero de Corintios capítulo 2, versículo 15. La persona cristiana es ungido del Espíritu de Dios y es el Espíritu de Dios que nos hace entender las cosas espiritualmente. Así que la persona que es espiritual es una persona enseñada por el Espíritu Santo. Israel había rechazado el justo juicio en su historia y tuvo que dar cuentas por no defender a los pobres, al huérfano y la viuda. No todos los que vivan durante el periodo del milenio serán justos. Esto nos enseña claramente la palabra de Dios. Pero todos tendrán que someterse a la justicia de Cristo. El salmista pudo ver el reino milenario venidero. Dijo, pídeme y te daré. Y esto está, estas palabras son del Padre Dios a su Hijo Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué es eso? Un reino terrenal. Y es de 1,000 años. Los quebrantarás, dijo él, con vara de hierro. Por eso se ve que no todos son cristianos en el milenio. Si Cristo tiene que quebrantarles con vara de hierro para traer la justicia a la tierra. Lo que acaba de citar es Salmo capítulo 2, versículo 8 y 9. El apóstol Juan, en su revelación, vio a la iglesia reinando con Cristo y citó esta palabra de Cristo a la iglesia de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ve, el reino de Cristo ha venido a la tierra y los santos, la iglesia, las personas que son dignos, Él le dará autoridad sobre las naciones y las regirá, ¿de qué forma? Con vara de hierro, lo mismo que dice en cuanto de Jesús. Les hará sujetarse al reino de Cristo. Y como el diablo está atado, y como el diablo está en el gran abismo y estará ahí durante todos los 1,000 años, el pueblo será sujeto a Cristo
aunque no sean convertidos, ¿ves? Yo quiero enfatizar eso para que lo sepa. No todo el pueblo será convertido, pero tendrán que sujetarse a la justicia de Cristo que reinará sobre la tierra con los santos, con vara de hierro. Y Jesús termina diciendo, como yo también la he recibido, la misma vara de hierro he recibido de mi Padre. Esas cosas puedes leer en Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, también en 12:5 y en 19:15. La justicia perfecta será la característica del milenio. Dice en versículo 4 de Isaías 11. Quisiera leer estos primeros cuatro versículos antes que sigamos adelante, para que vea cómo profetiza el profeta que vivió 700 años antes de que Cristo vino a la tierra por primera vez. Así que está profetizando cosas de 700 años más 2000 años o más, porque no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir el milenio. Pero pensamos, y muchos de los cristianos están pensando, que no pasará muchísimo tiempo más y Cristo vendrá a reinar por segunda vez sobre la tierra. Y brotará, dice Isaías, un retoño del tronco de Isaí. Recuerda de este versículo. Brotará un retoño del tronco de Isaí. Así que Isaí, después David, y después, pasando muchos años y muchas generaciones, vendrá este retoño, el hijo de David. Vendrá a la tierra, como la gente lo llamaba, en Jerusalén, en las calles de Jerusalén, cuando dijeron Hosanna al hijo de David, pues están hablando de este versículo. Brotará un retoño del tronco de Isaí, consecuentemente de David, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Recuerda el bautismo de Jesús. Vino el Espíritu Santo sobre él en forma de una paloma. El Espíritu del Señor reposará sobre él, dice el profeta. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Cuenta los diferentes aspectos aquí del Espíritu Santo, las siete características del Espíritu Santo. Por eso, Juan el Evangelista habla de los siete espíritus del Señor, definiendo el Espíritu Santo con sus siete perfectas características. Uno, el Espíritu del Señor. Dos y tres, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Cuatro y cinco, Espíritu de consejo y de poder. Y seis y siete, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Siete características del Espíritu Santo. 3. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos. Profetizando, sigue profetizando Isaías de Jesús, del Mesías. Se deleitará en el temor del Señor
y no juzgará por lo que ve en sus ojos, como hemos dicho, que el cristiano también no debe juzgar según las apariencias, la misma instrucción de Jesucristo. Y él mismo no juzgará por lo que ve en sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Y cuatro, sino que juzgará al pobre, con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca. Aquí vemos que el barro de hierro procede de la boca del Señor. Su boca tiene poder, su palabra tiene poder, y solamente con la palabra juzgará a las naciones y les hará sujetarse a su reino. Y luego, y con el soplo de sus labios matará al impío. Ahí vemos otra vez el poder de su boca, el poder de su palabra. Bien, vamos con el texto. ¿Dónde estamos? Cristo mandó a Juan que escribiera para las siguientes generaciones. Cuando vio al Hijo del Hombre en su gloria, en Apocalipsis 1:13, por ejemplo, dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así se caracteriza Jesús, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y Isaías profetiza dando el significado del cinto, que es este cinto de oro en con que el Cristo está ceñido. Versículo 5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 5, lo puedes ver si tienes la Biblia abierta, y siempre recomiendo que si es posible, aunque sea en el teléfono que tú estás llevando quizás y escuchando en el momento, puedes abrir tu Biblia, si lo tienes allí guardado, y verlo que acabamos de leer en Isaías capítulo 11, versículo 5. Bueno, proseguimos adelante. La segunda cosa que vamos a ver aquí en este capítulo 11 de la profecía de Isaías sobre el reino literal de Jesús en el milenio. Veremos el reino animal transformado. Yo lo hallo muy interesante. Ahora puedes contar esto a vuestros hijos, y si sus hijos están presentes en el momento, pueden traerles a escuchar esta parte del reino animal transformado en el milenio, cuando reina Cristo sobre la tierra, no solamente sobre los hombres, sino sobre el mundo animal. Pablo, al llegar a la cima de su carta teológica a los romanos, que es el capítulo 8. Digo, esta es la cima de esta carta. Y él hace referencia a la maravillosa transformación de la creación. Escucha, Romanos 8, 19 hasta 22. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Cuándo? Cuando pecó el hombre. Esto afectó toda la creación. El mundo animal,
Bueno, todo lo creado fue afectado por el pecado. Fue sujetada a vanidad, dice. No por su propia voluntad. O sea, la creación, aparte del hombre, no pecó. No quiso pecar. Pero contra su voluntad, tenía que ser sujetada a vanidad por el pecado del hombre. Afectó a toda la creación. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La sujetó a vanidad, pero con esperanza. Verás que Dios siempre da esperanza. Él es el Dios de la esperanza. Habrá esperanza en el futuro. Nosotros esperamos una creación nueva al final de cuentas. Pero mientras estamos esperando, como es toda la creación, estamos esperando. Esperanza es fe en tiempo futuro. La esperanza bíblica es segura. Nosotros tenemos otro significado para la misma palabra, esperanza. Y decimos cosas como, bueno, yo tengo alguna esperanza. O en otras palabras estamos diciendo, yo espero que sí. No estoy seguro, pero espero lo mejor. Pero esta no es la esperanza de la Biblia. La esperanza de la Biblia es positiva y segura. Si la Biblia dice que esperamos algo, seguramente aparecerá en el futuro lo que esperamos. La esperanza es la fe en tiempo futuro. Porque también la creación, escuchas, voy leyendo, citando Pablo, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación está bajo la esclavitud. ¿Y cuál es esta esclavitud? Se llama la esclavitud de corrupción. Se va corrompiendo más y más y más la creación. Por eso tenemos gente que se preocupa mucho con con guardar nuestro planeta, ¿verdad? Hay algunos que, los llamamos del Partido Verde, ¿verdad?, que intentan de preservar las cosas en la tierra, porque ellos ven que va corrompiendo. No van a poder. No van a poder guardarlo para que no se corrompa. Porque está la tierra, la creación, bajo la esclavitud de corrupción. Pero será libertada, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hombres serán transformados. Los hombres serán libertados. Los hombres que son hijos de Dios. Porque su mismo cuerpo será transformado y formará en un cuerpo eterno. Un cuerpo que no se corrompe más. Y termina Pablo diciendo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto también da la idea de esperanza.
Porque está hablando de lo que pasa con las mujeres al dar luz. Tienen dolores de parto. Es muy doloroso, pero con una esperanza que dará luz a una criatura y se quitará el dolor. Así es la situación en la creación hoy. Está con dolores de parto. Está bajo corrupción y gime por la esclavitud de la corrupción. Pero será libertada. Romanos 8, 19, 22. Y ahora voy a citar a un comentarista que muchas veces cito, porque yo veo que él tiene luz sobre cosas como esto, sobre, por ejemplo, el milenio, sobre el futuro de este planeta. Warren Wiersbe se llama, y él comenta sobre este gemir. La creación gime a una, dice Pablo. Y Warren Wiersbe comenta, el gemir no es algo inútil. Pablo lo comparó a una mujer con dolores de parto. Sí, hay dolor. Pero el dolor terminará cuando dé a luz al niño. Es lo que acabo de decir, ¿verdad? Sigo citando. Un día la creación será librada y la creación gimiendo se convertirá en una creación gloriosa. ¿Ves la esperanza de la creación? Los que son enemigos naturales en este mundo cruel serán amistosos, y estoy hablando del reino animal del milenio. Este es muy interesante. Cuando yo era un niño pequeño, ahora ojalá que estoy hablando a algunos niños, quizás la familia está reunidos escuchando lo que estoy diciendo en el momento. Y si no es así, puede llamar a sus niños que se acerquen para escuchar un rato. Es un poco nomás. Cuando yo era un niño pequeño, me sentaba en el regazo de mi padre, mientras él me contaba cuentos de los animales en el milenio, y me dejaba fascinado. Aquello que me afectó para toda la vida. Hace no muchos años, lleno de rabia, vi a una urraca hacer pedazos a un pájaro cantor pequeño, mientras la madre, sin poder defenderlo, chillaba desde una rama cercana. Digo, me llenó de rabia. Cuando Cristo reina sobre la tierra, la presa no tendrá que temer al devorador. Promete Isaías, este hombre de Dios, este hombre compasivo aún con los animales. El lobo deambulará entre una manada de ovejas, y el leopardo y el cabrito descansarán juntos en el pasto. El becerro y el cachorro de león jugarán y se alimentarán juntos. Mi padre me prometió que yo podría montar sobre un león. Quizás estaba mejorando, ¿verdad?, un poco el texto bíblico. Pero esto no es fuera de las posibilidades. Porque lo que vamos a leer en un momento confirmará. Y es la palabra de Dios que tiene que cumplirse, y tiene que cumplirse literalmente. Hay de las personas que intenten de interpretar las cosas literales de forma espiritual. Hermano mío, no lo hagas.
por favor, porque te irá en el mismo error en que han ido los amilenialistas. Están en error, te digo, porque no han podido interpretar las profecías literalmente. Es muy curioso. Lo ha dicho Spurgeon y lo ha dicho también Riley, dos hombres prominentes del siglo XIX. Los dos estaban de acuerdo que la gente tenía que interpretar literalmente las profecías de la primera venida de Cristo. ¿Por qué la tenían que interpretar literalmente? Porque se cumplió literalmente. Una virgen concebirá, eso es literal. Y dará a luz un hijo, eso es literal. Tú, Belén, no eres el más pequeño, el menos importante de los pueblos de Benjamín. El Señor cumplió perfectamente y nació en Belén. Y todas las profecías con los detalles de la primera venida de Cristo y sus 33 años sobre la tierra, las profecías son 100% literales. Entonces, ¿cómo es cuando la gente interpreta, algunas gentes, algunos cristianos, interpretan la segunda venida como no ha acontecido todavía? Piensan que tienen libertad de interpretarlo espiritualmente y no literalmente. Están muy equivocados. Porque como la primera venida de Jesús, también la segunda venida será literal. Cristo vendrá a la tierra, destruirá el anticristo y el falso profeta y lo echará en el lago de fuego y vendrá a la tierra a reinar por 1000 años literalmente. El diablo será atado y echado en el abismo por 1000 años literalmente. No vaya interpretando cosas literales de forma espiritual. Es un error tremendo. Y si lo hagas con otras cosas en las Escrituras, caerás en errores gordos. Porque eso es lo que hacen las sectas. Y dirán cosas como que Jesucristo no es Dios. Eso sí es un error horrible, un error condenable. Y que no hay infierno. Ellos no toman literalmente lo que dice la Biblia. Pero los amilenialistas hacen el mismo error con el milenio. Cuidado, amigo mío. Si has oído esas doctrinas, te estoy animando a rechazarlas por completo y que crea la palabra de Dios. Vamos a leer lo que pasará con el reino de los animales. Literalmente. Versículo 6. Está hablando del reino literal de los animales en el milenio literal. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Así que mi padre no era tan lejos cuando me dijo de niño que pudiera montar a un león. Bueno, Río,
Porque así me contó y bueno, aquí estoy viendo la posibilidad para un niño conducir, lo dice, yo sé que lo va a conducir y no lo veo lejos que pueda hasta montar a esos animales salvajes. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, becerro con el cachorro del oso, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho escucha, un niño que apenas puede agatar, jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño desatado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No le hará nada. No dañarán, versículo 9 dice. Estoy en Isaías 11 todavía. Versículo 9. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Literalmente, literalmente, la tierra estará llena del conocimiento del Señor y literalmente por eso habrá paz aún entre los animales. Esto puedo decir con seguridad. Este es lo que esperamos, como había dicho Pablo. La esperanza de la creación, la esperanza segura, la esperanza que no falla, la esperanza que no dice o puede ser o quizás no puede ser. Yo espero que sí, pero no sé. No, no, esta no es ese tipo de esperanza. Esta esperanza es segura. Esto es lo que va a pasar en el mundo. Esto es lo que espera la creación ahora. Será libertada y no estará bajo más, bajo la corrupción. Y el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Seguimos. Versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz. ¿Ves esto? Y compáralo con versículo 1. Voy a hablar de ello en un momento. Acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Hemos hablado del reino animal. He hablado de mi padre y las cosas que me dijo que podría un niño hacer en el milenio. Y es cierto en el que el versículo 6 afirma que un niño pastoreará a este extraño rebaño. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué tal, niños? ¿Cómo lo ves? Tú, si eres un cristiano y entras tú en el milenio, va a pasar otros 7 años, te tengo que decir. No vendrá mañana, pero el milenio vendrá y puede ser tan cerca como 7 años en el futuro. Puede ser más, pero la venida de Cristo se acerca cada día más, y hay más y más señales de su venida. Así que yo no creo que pasará mucho tiempo todavía antes que Cristo venga a reinar. Aún teniendo yo ya más de 70 años, me encanta la hermosura de la naturaleza milenaria. Hemos leído, pacerán la vaca y la osa, y sus crías se echarán juntas,
y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién desatado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. Las madres no tendrán que preocuparse cuando los niños jueguen en el parque durante el milenio. Si todo esto no es literal, entonces por favor dame una explicación razonable y espiritual. No, amigo mío, el creyente bíblico lo ve tan literal como ve la creación creada en 6 días literales. Como el diluvio que cubrió por completo toda la tierra. Como cuando Jonás vivió 3 días en el pez. Y como Cristo, literal y físicamente, se levantó de los muertos. Todo es literal. El omnipotente pregunta. Jeremías 32, 27 apunta el texto que dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dice Jehová. No habrá guerra entonces. No habrá destrucción cuando la raíz de Isaí reine sobre la tierra de su santo monte Sión en Jerusalén. La mentalidad pervertida y la ideología dominante hoy, desde el oriente hasta el poniente y hasta el norte hasta el sur, serán reemplazadas con el conocimiento del Señor. Yo lo creo, la Biblia lo dice. Penetrará hasta cada rincón y cruzará los mares hasta llegar a las islas. Nota versículo 10. Prometí que iba a comentar sobre este versículo. Nota que la raíz de Isaí, versículo 10, velo otra vez. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Y este es muy diferente a una vara del tronco de Isaí. En versículo 1, la barra del tronco de Isaí, salta una barra del tronco. Isaí ya es parte del tronco. David es parte del tronco y de allí sale una barra. Pero este es diferente que la raíz. Antes del tronco está la raíz de Isaí, la raíz de David. Significa esto, la raíz de Isaí, significa que Cristo es antes que Isaí o David, en control total de sus genealogías. Vamos al versículo 41 de Mateo 22. Un encuentro de Jesús con los fariseos. Vamos a leer hasta el versículo 46. Porque vemos dos cosas aquí. Vemos la vara del tronco de Isaí y la raíz de Isaí. Y aquí Jesús está preguntando sobre este asunto. En Mateo 22, 41, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora la pregunta, pues si David le llama Señor,
como a su hijo. O es el Señor de David o es el hijo de David. Uno no llama a su hijo Señor. No. David le llama Señor. ¿Cómo es su hijo entonces? Y nadie le podía responder palabra. Pero aquí tenemos la respuesta en Isaías 11. Nadie le podía responder palabra, ni osó a alguno desde aquel día preguntarle más. Se echaron la toalla, tiraron la toalla, no pudieron contestar. Pero aquí lo vemos profetizado. La raíz de Isaí es el Señor, que arregló, que estuvo involucrado en la genealogía de estas personas. Y en el versículo 1 vemos el hijo de David como una vara que retoñó del tronco de Isaí. Un vástago de sus raíces dará fruto. Él está ordenando todas las circunstancias e insertando a toda la gente necesaria. Él se encarga de la historia de Tamar, de los que hemos contado, de Rahab y Ruth. ¿Quién está encargado? El Señor Jesús, la raíz del tronco de Isaí. La esposa de Booz, el abuelo de Isaí. Él, Cristo Jesús, es la raíz de donde nace Isaí. Por eso David le llama Señor. Este es el Dios eterno, el Hijo, el Dios hombre. Como Dios, el Señor, como hombre, el Hijo. Antes de ser el descendiente de David, el que tabernaculizó entre nosotros. ¿Lo entiendes? Amigo mío, estamos en una doctrina muy seria, muy seria. Una doctrina sobre la divinidad de Jesús. Las sectas erran grandemente aquí y se condenan por hacerlo. Nosotros lo tenemos que tener correcto. Jesús es Dios. Jesús es Señor. David lo llamó Señor. Y nosotros tenemos que confesar al Señor, dice en Romanos capítulo 10. Él es Señor, Él es Dios. La raíz de Isaí y David. Como hombre, como hijo de David, hijo de Isaí, Él es el que es la vara del tronco de Isaí. ¿Lo entiendes? Una doctrina importantísima aquí en Isaías 11, versículo 1 y 10. Dios hombre, este es Jesús. Y hemos aprendido una doctrina muy importante hoy. Espero que lo has captado, porque es necesario para tu salvación. Porque si Dios no se hizo hombre, no somos salvos. Y si no fue Dios hombre que fue a la cruz, tampoco somos salvos. Tenemos que creer estas cosas. Son doctrinas esenciales. Y también hemos aprendido del mundo animal. Un asunto, un tema muy, muy guapo para nosotros y para nuestros niños, de cómo va a ser en el milenio. Bueno, espero que hayáis aprovechado del mensaje de hoy, de la palabra de Dios, de la palabra profética, de las últimas cosas, porque el milenio es la última cosa sobre esta tierra en que estamos ahora. Espero que Dios te bendiga con un entendimiento del Espíritu Santo y que siga adelante confiando con esperanza
en la palabra de Dios. Este es mi deseo para cada oyente de hoy. Y si no eres cristiano, ya es tiempo de someterse al Señor Dios que vino a la tierra y entregar tu vida a su Señorío. Bueno, amigo, hasta la próxima vez.